Ayer por la tarde, un niño de 3 años de Barrio Los Olmos llegó hasta el centro de transferencia solo en un colectivo, se bajó y comenzó a caminar. Cuando le preguntaron qué hacía caminando solito por el subnivel, contestó que estaba buscando a su amiguito Lucio. Solito, bueno, me subo, nos miramos con mi compañera Yamila, y el nene seguía caminando y se iba, entonces yo me subo al colectivo y aviso que el nene se había bajado. Una chica me contesta que no, que estaba solo el nene, que hace rato que estaba el nene en el colectivo, que ella cuando subió ya estaba solito sentado ahí. Digo, anda a buscarlo y traerlo. Lo trae, bueno, y el nene decía que se iba a ver a Lucio, que se iba a buscar a Lucio, que estaba aburrido. Que la mamá estaba limpiando y que el papá estaba trabajando y que él estaba aburrido. Le preguntábamos cómo se llamaba el papá, nos decía papi, cómo se llamaba la madre, nos decía mami. Nos causó mucha ternura y tristeza porque no sabíamos qué hacer. Por Facebook vimos que una chica que estaba sentada al lado nuestro había publicado que había un nenito desaparecido. Y vemos que el papá comenta que ya estaban con él, que lo habían encontrado, que fue un descuido. Bueno, después yo le escribí al papá por privado y nada, el papá nos agradeció mucho, nos bendijo, todo. Podemos decir que el hecho tuvo un final feliz, no hubo inconvenientes, pero este nene viajó solo en colectivo de 3 años desde Barrio Los Olmos hasta el centro de transferencia.